Bien, este es el generador del Genpact de 150 caballos. El motor es un motor Cummins del modelo 6ZA8.3. Motor de 6 inyectores, gobernado electrónicamente, como siempre los Cummins. Y les voy a mostrar el procedimiento del arranque. Tenemos aquí, por ejemplo, el medidor de voltaje o amperaje de la batería, ¿no? Se va a medir el amperaje de la batería. Esto está midiendo la presión del aceite y aquí nos está midiendo la temperatura. Estamos con 60 grados porque ya lo hemos estado encendiendo un par de veces. Amperaje en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. Frecuencia, nos va a mostrar la velocidad, debe estar en 60-61. Y aquí tenemos el voltímetro, ¿no? Aquí nos está mostrando en 0, voltaje entre la línea 1 y la línea 2, la línea 2 y la línea 3, y la línea 3 con la línea 1. Ahorita nos va a mostrar acá. En este lado tenemos el horómetro, ¿no? Horómetro. Y estos son unos LEDs de indicadores, ¿correcto? Ahorita está... Ahí está activado, por ejemplo. Está listo para arrancar, ¿eh? Se activa. Correcto, en el caso de que haya una alarma, el equipo se va a apagar y va a encender. En el caso de que haya temperatura, en el caso que sea de presión de aceite, en el caso que sea por velocidad, se van a activar estos botoncitos. Acá tenemos el indicador de corriente. Esto es para apagar, presionas para apagar y este es el que va a controlar la velocidad. Aquí dice baja velocidad y alta velocidad. Ahí está en baja velocidad. Si lo pongo para allá, el equipo va a acelerar, como lo repito. Esto es una aceleración electrónica, ¿no? Va a activar este... esta tarjeta que va a empezar la secuencia de acelerado, ¿ok? Y esto es la chapa de arranque, la chapa de contacto. Para arrancar simplemente tenemos que girar la perilla a la posición de on. Y si queremos apagar, pues no lo va a apagar esto, hay que presionar este botón. Correcto. Vamos a darle un arranque, es como arrancar un carro nada más. ¿Ya? ¿Estamos listos ahí? Vamos a arrancar. La velocidad mínima, está mostrando el voltaje, está mostrando la presión del aceite y la temperatura va a tener que empezar a subir. La frecuencia está a 45, es lo mínimo, y el voltímetro, a ver, el voltaje está en el mínimo, ¿no? No se mueve la agujita. Vamos a acelerarlo para ver qué es lo que pasa. Acelerado. Empieza a subir la velocidad. Empieza a subir la frecuencia también. Está subiendo la velocidad. Voltaje. Línea 1. Línea 2. Línea 3. Ahora que se ha encendido. Con la presión de la fecha. Para allá, bajan la velocidad. Hacia la izquierda bajamos la velocidad, hacia acá acelera. Y para apagar, presionamos nada más. Apaga, soltamos. Así es fácil. Vamos a arrancar una vez más. Bien, mantenemos presionado hasta que apague y soltamos, listo. Lo que sí les podría recomendar es, antes de iniciar el encendido, hay que fijarnos que tengamos combustible. En este caso estamos probando nosotros con una galonerita y hay que realizar el purgado, ¿no? Este es el punto de purgado en los filtros y este es el punto de purgado en la bomba. También podemos hacer un purgado acá en los inyectores, ¿okay? Entonces, combustible, que tengamos nivel de aceite, acá podemos ver el nivel del aceite, ahí está la varilla, ahí está el indicador, está muy bien. Y también que tengamos refrigerante, ¿no? Hay que verificar siempre eso. Que tengamos refrigerante, que no haya también algún objeto, tal vez, que el ventilador pueda jalar, que todo esté en orden, que todo esté limpio. Una vez que hayamos verificado eso, podemos darle inicio a la secuencia de arranque.
Y también importante verificar el voltaje de la batería. Cuando vamos a dejar el equipo, esto tiene que quedar en la posición de off, ¿no? Para que no haya consumo de corriente, porque si no lo dejas activado, cuando quieres arrancar al día siguiente se va a descargar porque el sistema va a estar consumiendo. Una de las particularidades de los motores Cummins, que ya viene con 6 cilindros, viene con un filtro de agua, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, que esté abierto. Esté abierto porque este es como un bypass, para que pueda circular el agua, ¿no? Hay un bypass ahí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está abierto? Si yo pongo al tacto y está caliente. Si la máquina está caliente, también tiene que estar caliente. Si está frío, quiere decir que el líquido no se está filtrando, no está pasando por aquí, ¿no? Es importante que las impurezas que se vayan a soltar en el motor, partículas, óxido, este filtro lo va a atrapar. Y el resto, para hacer el mantenimiento, el cambio del aceite, el cambio de los filtros, hay que guiarnos por las exigencias del fabricante, las recomendaciones del fabricante. El tipo de aceite que este motor está utilizando es el 15W40. En el caso que tengamos una dificultad para apagar, no me sirve el pulsador de emergencia, no apaga. Este es un apagador, no es un pulsador de emergencia, ¿no? Porque esto se suelta. En caso que no apaga, aquí tengo una opción para hacer el apagado manual, ¿no? El equipo de apagarlo manualmente. Aquí está la bobina que controla la aceleración, y si yo quiero apagarlo manualmente, lo puedo apagar jalando de esta perilla. Muy bien. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, déjenos en los comentarios para poder nosotros responderlos y absolver sus dudas, o hacer otro video donde podamos explicar sus inquietudes.